Alias Búcaro y alias El Indio fueron capturados en las últimas horas cuando, según las autoridades, acababan de hurtar una motocicleta en la comuna 3 de la ciudad. Los delincuentes que eran mito de la inseguridad en el sector de la comuna 3. Estos delincuentes, alias El Indio y alias Búcaro, anoche a las 8 de la noche aproximadamente, mediante la modalidad de alado, debo afirmarlo que por descuido de su propietario dejó la llave ahí y estos delincuentes aprovecharon y se llevaron la motocicleta. Se activó inmediatamente y en coordinación con nuestra policía judicial y con personal de inteligencia ya teníamos y ya tenemos algunos sitios estratégicos donde los delincuentes posiblemente tienen los corredores de salida. Así, de esta manera, logramos identificar a estos dos bandidos que pasaban y fueron interceptados por nuestra patrulla de vigilancia precisamente cuando conducían la motocicleta DT-125 momentos antes en que la hubieran hurtado. Uno de los individuos tiene antecedentes por extorsión y hurto agravado y calificado. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y van a ser juzgados por el delito de hurto agravado. Debo tener en cuenta que entre estos dos bandidos se encuentra alias El Indio. Alias El Indio tiene antecedentes por extorsión y había sido indiciado en algunos otros delitos como hurto agravado y hurto calificado. Alias El Búcaro. Alias El Búcaro era una reconocida persona de los cuales propiciaba algunos riesgos sociales en la jurisdicción y estamos investigándolos con el fin de verificar si tiene algunos otros antecedentes. Los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.